Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo video donde queremos mostrarle un nuevo artículo que tenemos en nuestra página web de futuros.com. Entran arriba al menú donde dice blog. Acá abajo tienen los artículos que ponemos todas las semanas. El último es este, cuatro tácticas para impulsar sus ganancias en sus operaciones de trading intradía. Queremos utilizar este artículo como modelo para poder hacer unos videos donde se muestra lo siguiente. Para poder tener éxito en su operativa intradía, tiene que seguir cuatro simples reglas. Uno es limitar el número de operaciones por sesión. En otras palabras, en el trading, no porque hacen 100 operaciones en un día van a ganar más. En el trading, lo que hay que buscar son las mejores operaciones, las que donde uno tiene mayores probabilidades de éxito. Eso es lo que hay que buscar. Por lo tanto, si hacen tres buenas o intentan hacer tres donde hay mayores probabilidades de éxito, entonces ahí es donde van a poder obtener ganancias posiblemente y después parar. Una vez que se obtiene lo que se ha buscado, uno tiene que parar y no continuar haciendo más operaciones. El segundo punto dice operar durante periodos volátiles. En el mercado hay que buscar, es un momento donde hay mayor volatilidad y eso se explica en este artículo. ¿Okay? ¿Cómo buscar eso sin necesidad incluso de utilizar el indicador de volatilidad? Porque todas las plataformas de trading, en la sección de indicadores, ustedes van a encontrar un indicador que dice volatilidad. Hay personas que saben utilizarlo, otras que no tienen la menor idea cómo se utiliza. Pero en este artículo se les explica una forma muy sencilla, que es simplemente viendo la ventana de tiempo de una hora, barras de una hora, uno puede darse cuenta dónde hay mayor volatilidad. Tercero es seleccionar mercados volátiles. En otras palabras, no opere en mercados muy tranquilos, porque lo que usted necesita es movimiento fuerte, rápido, donde el mercado se mueva hacia su objetivo rápidamente. Por lo tanto, hay que operar mercados volátiles como, por ejemplo, los índices bursátiles como el S&P 500, el Nasdaq, el Russell 2000. Estos dos últimos son los más volátiles que hay. Petróleo es otro mercado muy volátil, ese también lo pueden utilizar. Y por último dice centrarse en las entradas de bajo riesgo. En otras palabras, trate de reducir su riesgo para que la ganancia sea igual, por lo menos, o el doble o el triple o el cuádruple de su riesgo. Entonces vamos a hacer exactamente eso. En los videos vamos a buscar entrada de bajo riesgo en un mercado volátil. También vamos a buscar en un periodo específico, ¿okay? Y solamente vamos a hacer dos o tres operaciones, punto. Si tenemos tres ganadoras, paramos y no hacemos más, ¿okay? Entonces, ¿qué cosa vamos a utilizar? Vamos a la gráfica. En la gráfica, este es el Nasdaq Futuros, ¿okay? Vamos a operar simplemente entre las 9:30 y las 10 de la mañana, que es el periodo más volátil. Por supuesto, también el periodo más volátil es entre las 10 y 11 de la mañana, ¿cierto? Pero para efecto del video, el video que vamos a poner todos los días en nuestro canal de YouTube, vamos a operar solamente 9, entre 9:30 y 10. Entonces, vamos a buscar las entradas con menos riesgo. Ok, perfecto. Y las entradas con menos riesgo nos da, por ejemplo, acá donde está esta barra verde, nuestro indicador nos dice que esta es la que tiene menos riesgo. Ok. Esta es una buena entrada, ciertamente, en long, ¿no?
ciertamente para acá el riesgo es más grande. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay que poner el stop donde está el swing, el último swing bajo, y la distancia es muy grande. Esta es una buena entrada, ciertamente también es una muy buena entrada en long, pero el stop se tendría que poner también por acá abajo y estaría a mucha distancia. Sin embargo, en esta entrada puedes ver que el stop se pondría debajo de esta vela, entonces la distancia es muy baja también. ¿Ok? En esta es muy baja. Otra oportunidad de entrada, en este caso short, acá. Nuestro indicador nos dice cuáles son las entradas de menos riesgo. ¿Ok? Entonces lo único que tenemos que hacer es buscar esta entrada o esta entrada. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a buscar entre las 9 y 30 y 10. Como pueden ver acá son 9 y 41. De ahí tenemos una más. Sí, acá tenemos una más. Entrada en low, también de poco riesgo. Y después ya llegamos creo a las 10 de la mañana. Déjenme ver. Y no hay más. Ahí son 9 y 59. 10. 10 de la mañana y no hay más. Ok. Profesor, ¿y hay más señales durante el día? Sí, hay más señales. Si uno va acá, puede ver que el indicador sigue dando señales de entrada. ¿Okay? Acá hay una de bajo riesgo, acá hay otra de bajo riesgo. Pero este no es la hora más volátil, puede ser más del mediodía. Y ustedes saben, bueno, no, quizás no todo el mundo sabe, pero los que hacen trading en índices saben que esta es la hora más lenta, mediodía. Mediodía de Estados Unidos. Del este de Estados Unidos, o sea, del horario de Nueva York y Miami, ¿no? Así que estas entradas pueden ser buenas, pero descartadas porque vamos a utilizar solamente las entradas entre 9:30 y 10 de la mañana. Si nos da dos o tres buenas, ahí paramos. Si nos da dos o tres malas, ahí también paramos. Hay que controlar el riesgo de tal manera de que siempre tengamos capital para el día siguiente y poder recuperarnos. ¿Okay? Entonces, no se olviden de entrar a leer el artículo, muy interesante. ¿Okay? Y si ustedes no nos siguen todavía en el canal de YouTube, hagan clic en el botón de abajo que dice suscribirse, un botón rojo, y dale a la campanita que está al lado para que YouTube les avise cuando nosotros subimos un nuevo video. Muchas gracias por la atención a este video y nos escuchamos en el próximo video.